Bienvenidos a Brilla Glam, un programa dedicado a la música y el espectáculo, conducido por la gran Caro Castro. Démosle la bienvenida. Desde la Academia Integral de las Artes presentamos Brilla Glam. Hoy nuestro primer capítulo tenemos a Rodrigo Gaete. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto. Feliz de volver. Primer capítulo. Contigo acá, Rodrigo Gaete. Oye, hay que hacer un brindis, ¿no? Un salud, pues, salud, obvio. Por supuesto, todo el éxito del Muchas mundo. Gracias, este primer programa. Este es un espacio para la música, las artes, la cultura, los cantantes, los artistas, actores, actrices, está un poco acá. Qué rico que estás de vuelta, Caro. Muchas gracias. Sí, había que volver. Había que volver. Rodrigo Gaete, ¿cómo has estado? Bien, muy bien, gracias a Dios. Dentro de todo bien, seguimos haciendo música como siempre. Cantautor, compositor, profesor de canto, tienes tu academia. Exacto. ¿Qué más, Rodrigo Gaete? ¿Qué más? Bueno, sigo en la música. Perfecto. Con mi banda, estoy con la RG Band, grabando todavía, haciendo un disco muy bonito para toda la gente, así que estoy contento con este proyecto. Me encanta. Es muy, muy, muy bonito, la música es espectacular, las canciones están increíbles. Tenemos aproximadamente ya cerca de 13 canciones. 13 canciones de repertorio. Ya. La mayoría son compuestos por Mauricio Pérez, que es el productor de la banda y el compositor de la banda. Perfecto. Y también hay una canción que vamos a agregar, que no les puedo contar todavía, pero hay de una persona especial. Y también de Pablo Castro tenemos una canción que vamos a agregar. Pablito, aprovechando de hablar de él. ¿Cómo ha estado Pablito? Pablo Castro, integrante de la sociedad, ¿cierto? Bien. Cantautor de prestigio. Sí. ¿Cómo es trabajar Hace un tiempito atrás hablé con él por el mismo asunto de esta canción que vamos a agregar. ¿Y cómo es trabajar con él? ¿Bien? Bien, es que Pablo es simpático. Es tranquilo, sí. Entonces tú podés congeniar muy bien con Pablo. Siempre está en la música, además. Así que se lo recomiendo a todos los artistas que quieran grabar alguna canción, ahí está Pablo Castro. Gran cantautor también. Exactamente. ¿Qué significa grabar y estar con una banda, Rodrigo? Siempre te hemos visto como más solista, pero ahora con tu RG Band, cuéntanos bien, un poco. Oye, bien, bueno, la verdad es que este proyecto es de Mauricio. Mauricio, son todos músicos de Santiago, los chiquillos. Ellos me invitaron a participar de este proyecto y la verdad que ha sido interesante porque ha sido un vuelco un poco en el aspecto de mi música. Tú te acuerdas que yo partí cantando baladas, después terminé cantando ranchera. De todo un poco. Con el pasar del tiempo, en algún momento te conté que no me gustaba mucho el acordeón. No sé por qué, pero debe ser porque era muy cabro en ese minuto. ¿A qué edad más o menos tuviste cercanía con el acordeón? Yo creo que fue como a los 17, por ahí. Joven igual. Entonces, hoy día estamos con un acordeón de nuevo en la banda. Las paradojas de la vida, finalmente. Entonces, pero me gusta cómo suena. El Gabrielito es seco, muy bueno, así que aprovecho a saludar a todos los chicos de la banda. Gabriel está en el acordeón, está Aldo en la guitarra, está Gilson en la batería. Está también Joana en el teclado, que es la única mujer que tenemos ahí en la banda. Está Aldo en producción también. César en el bajo. Y bueno, tenemos un equipo bastante completo. Es interesante también cómo se da un poco esto, Rodrigo. Quienes conocemos tu trayectoria, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo en la música. Tu inicio siempre son importantes, volver un poco, que le pueda contar a toda la gente que está conectado con Brilla Glam. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo partí en Extecu, en Extensión Cultural del Teniente, que era un equipo, un grupo humano muy entretenido, en donde uno podía ir a cantar con una orquesta. Así que salíamos a todos los lugares, conocí toda la sexta región gracias a Extecu. Y era un lugar bonito y agradable para poder aprender en el fondo. Era un lugar de encuentro musical. Así como la academia lo es hoy día, fue en esos tiempos Extecu. Así que fue una bonita experiencia. Ahí mi primer profesor de canto fue Carlos Miranda. Ya. Él fue mi primer profesor de canto y luego ya me fui a estudiar a Santiago. Me fui. Perfecto. A otras academias, tomé clase allá, me fui perfeccionando, ¿cierto? Hasta que terminé siendo entrenador vocal. Vocal coach, le podemos decir, vocal coach. Exactamente, terminé siendo vocal coach y dirigiendo mi propia escuela de canto.
Y en el verano también se daba el festival Verano del Cobre, ¿te acuerdas? En enero, sí, febrero, sí. Que toda la familia Rancagüina iba para allá. Exactamente. Yo tuve la oportunidad de ganar ese festival en alguna de las temporadas del festival del verano Cantar en el Cobre. Se echa de menos porque era un espacio familiar para Rancagua, para la sexta región, no tan solo para los artistas, sino para la familia. Era un espacio de distracción, de entretención, de relajarse. Todos los jueves se reunía cada familia. Era maravilloso, me acuerdo que uno pasaba todo enero ahí viendo... Febrero y hasta principios. Sí, viendo los shows en vivo, uno estaba en la gradería también ahí apoyando. En algún momento estuve de corista ahí en el festival, después de participante. De todo un poco. Sí, fue bonito, fue una linda experiencia. De hecho, si yo hago memoria de momentos importantes de mi carrera musical... quizás para muchos no sea tan significativo, pero para mí, en esos minutos, haber ganado el Festival del Cobre fue como lo mejor que me había pasado en la vida. Porque también te abrió puertas, ¿o no? Sí, pero fue tenía ganas de ganarlo, pues. El primer año me echaron al tiro, entonces como que fue un desafío y quería volver y volvía. Hasta que lo logré. Hablando un poco de familia, ¿cierto? Que el verano Canta del Cobre reunía a la familia Rancagüina. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia también en esto del arte, de la música? Bien, bien. Bueno, siempre fui... Bueno, toda la beta musical viene por mi papá. Perfecto. Domingo Gaete. Él es el gestor de la música en mí. Entonces, la verdad que me incentivó desde pequeño. Desde pequeño, la primera vez me hicieron cantar con orquesta en un evento de un club deportivo. ¿Y a qué edad más o menos? Estoy hablando como a los... 11 años, jovencito, 12 años, imagínate, ya con una orquesta, 12, 13 sí, años. Sí, fue mi primera vez cantando con una orquesta y antes, bueno, había cantado en el colegio, participaba en el coro, el folclore y todo ese tipo de cosas. Pero él siempre fue motivador, entonces después de ahí me metió a Exteco, después me llevó a estudiar a Santiago, después me ayudó a grabar un disco. Entonces siempre el apoyo de mi padre y por supuesto también de mi familia. Así que mi mamá también siempre me han apoyado mucho con la música, fíjate. No, me siento en ese sentido bendecido. Bendecido, porque sé que es difícil para los artistas, para los cantantes, sí, para los que tienen ganas de cantar. Siempre los papás como que miran un poco mal. Y con recelo, claro, el tema del arte, ¿no? Miran con recelo el arte. Sin embargo, en mi caso, me siento bendecido porque siempre fui muy, muy apoyado por mis padres. La familia, entonces, como factor fundamental dentro de la motivación. Es importantísimo, porque la música también es terapéutica, entonces te ayuda a botar el estrés, te ayuda a sanarte emocionalmente. Entonces hay mucho. Yo lo he visto y lo he vivido en la academia. Perfecto. Entonces he visto que vienen artistas a cantar o jóvenes a cantar. Bueno, yo he tenido desde 4 años hasta 83 años. ¡Oh, wow! De todas las edades. Algunos, entonces yo los veo en las condiciones que ellos vienen. Algunos quieren ser artistas, quieren progresar en el mundo del arte, de la música. Y otros vienen por distracción. Otros vienen a relajarse, a olvidarse de sus penas, a pasar mal, a dejar atrás malos ratos para renovarse. Desahogarse también, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, como te digo, la música ayuda mucho. Terapéutica, me gustó mucho de eso. De todas maneras. Ese como significado de la música como terapia. Hablando de música también, tus inicios a Dos Gigantes, estuviste en un montón de programas. Cuéntanos también cómo fue eso. Bueno, tuve la oportunidad a través de la escuela que estudiaba en Santiago, Solange Álvarez, a quien quiero mucho, que fue mi profesora de teatro en esos entonces. Perfecto. Me motivó a participar en Sábado Gigante. Así que ahí los productores, Fernando Gómez, Marcelo García, me llevaron a Sábado Gigante a participar de Estrellas del Futuro. En ese tiempo también estaba Ventana a la Fama. Entonces teníamos la oportunidad de viajar a Miami. ¡Qué maravilloso! Entonces, muy nuevo para mí. ¡Claro! Era como estar en otro mundo, era otra cosa. Me imagino que fue otro mundo para ti. Sí, claro. Fue otro mundo, como te estaba contando, porque yo igual era cabro, pues. Entonces, haber viajado, haber estado en Miami, haber conocido un lugar maravilloso y tener esa experiencia fue muy, muy, muy gratificante. De todas maneras. Después vino Factor X. Recuerda que estuviste también participando. Sí, bueno, estuve en varios programas. Estuve en el Matinal del 3, estuve con ustedes, estuve en La Base Famoso, estuve en varios programas. Y terminé, lo último que hice de concurso fue en Factor X. Eso fue lo ¿Cómo fue la experiencia, Rodrigo, en Factor X? Mira, fue realmente maravillosa. No pensé que me iba a ir tan bien en ese sentido, porque la gente me apoyó demasiado, tuve mucho apoyo, a la gente le gustó mi participación en el programa. Entonces, la verdad es que me abrió hartas puertas, me abrió muchas puertas con la escuela,
mucha gente quería tomar clases conmigo. Pero claro, me escribían y me decían, ¿por qué no abres una escuela en el norte? ¿Por qué no abres una escuela en el sur? Oh, y wow. me escribían. Entonces era como muy gratificante. Y la verdad es que leía los comentarios de mi presentación y eran todos como, oh, debería ganar, que le vaya bien y todo. Era y todo positivo, bueno. Finalmente. Sí, muy bueno. Gracias a Dios fue como muy bonita experiencia. Hay algún episodio por ahí un poquito engorroso. A veces la gente se acuerda mucho del cara a cara que hubo. Del cara a cara con Tito Beltrán, ¿cierto? Que la verdad lo creó Karen Dockenbailer. Entonces, recuerdan eso, pero fue bonito y tuvo su lado por ahí medio agraz, pero. Yo creo que hay que irse con la experiencia positiva, sí, que fue. De todas maneras. ¿No? Y además también el trampolín, el tener tener pantalla también, para que estamos con cosas. Y sí, la televisión, claro, claramente es ayudó. Muy masivo. Sí, ayudó bastante, como te decía, sobre todo para lo que fue la escuela. Y de hecho para mí fue extraño porque yo no fui a participar del programa. Cuéntame un poco. Yo acompañé a mi alumno. Ibas como vocal coach. Exacto, yo fui con ellos, los incentivé, vamos chiquillos, como te decía, pues yo estaba lejos de la música. Claro, estabas casi detrás, bambalinas. Claro, entonces fuimos, vamos chiquillos, vamos todos a participar del programa, los voy a llevar, contratamos una van y nos fuimos todos. Y una apoderada me inscribió. No te puedo creer, así como sorpresa. Mientras estábamos allá, ¿ya? Me dijo, ya, Gaitito, póngase en la fila porque estamos listos. ¿Para qué? ¿Usted está inscrito para que participe en el curso? No te dije. Puedo creer. ¡Qué yo sorpresa! Yo vengo acompañando a mis alumnos con ellos. No, si está usted aquí, participe, nomás pruébese. Y ahí, bueno, y ahí surgió. Las cosas. Imagínate. Pero como te digo, fue por otra persona. No, en ningún momento fui a participar directamente. Pero eso sirvió también para la academia muchísimo, que tienes ahora. Muchísimo. ¿Y cómo ha sido la experiencia también acá en la Academia Integral de las Artes? Enriquecedora. Al final uno aprende con ellos, con los alumnos. No solamente estás para enseñar, también estás para aprender. Cada alumno es una vida, es una historia distinta. Y aquí la música, muchos chicos o adultos no llegan con el fin de ser artistas, sino que llegan con el fin de recrearse, de relajarse, de desconectarse del mundo exterior y empezar a vivenciar de una manera diferente. Porque, como te explicaba, es terapia. Cantar, si la música es terapia. Claro, cualquier instrumento es terapia. Y el escribir mucho. También, sacar el sentimiento, todo llevarlo a la general, música. El arte en general es terapia, entonces eso me gusta mucho. Me gusta mucho porque logras entrar en otro aspecto. ¿Y cómo se conectan los sentimientos, las emociones con...? Exactamente. Y es rico cuando después se van los chicos y en algún minuto me dice, profe, ¿sabe qué? Me ayudó tanto a la academia, me ayudó tanto. También debe ser un orgullo para ti, ¿no? Es motivación. Sí, porque en el fondo, como te digo, yo una de las cosas que me caracterizo en la academia es que todos se traten con respeto. Perfecto. Todos los alumnos se tienen que tratar bien, se tienen que cuidar entre ellos, ser amigos, ser un equipo, no ser solamente un grupo de canto. Entonces aquí se respetan, se cuidan, se apoyan. Qué importante también. Y eso es muy fundamental. Importante. Claro. Muy fundamental. Es la base también, yo creo, de todo artista, el respeto y el ver al otro también como empatizar. Exactamente. Y un equipo. Es muy importante el equipo. Rodrigo, tu videoclip, cierto, que están dando ahí vuelta por el ciberespacio. Cuéntame un poquito de ellos. Oye, bueno, con la banda estamos lanzando dos canciones ya que tenemos en las redes sociales, en Spotify, en las plataformas, en todo demás, YouTube sobre todo. Lanzamos ya el primer videoclip que se llama 7 días, que ya lo pueden encontrar en YouTube. Y también tenemos El Quien Tú Esperas, que es una nueva canción que lanzamos hace muy poquito. Ambos videoclips los realizamos acá en la zona. Muy bien. Así que contento. Qué bueno, qué bueno, Rodrigo. Canciones, composiciones, como te dije adelante, de Mauricio Pérez, que es el compositor de este material. Así que, y bueno, trabajamos también de la mano con Montserrat Roswell, que tú ya conoces. Maravillosa la Monse, saludos para ella también. En el make-up también, como acá en el canal. La Yasnita Contreras también, un abrazo, un besito para la Yasnita también. Y bueno, el trabajo quedó espectacular. Qué bueno eso de que se haga un videoclip acá en la ciudad, obvio. En la región. Sí, y me gustaría invitar a la gente que lo pudiera ver. Pero vamos entonces. ¿Te parece? Sí, pero por supuesto, preséntelo usted mismo, bueno, Rodrigo Gaete. Vamos a invitarlos a todos desde acá, desde Brilla Glam, para que ustedes disfruten de este primer video, el cual espero les guste, se llama 7 días. Acá en Brilla Glam.
desequilibradamente está mi corazón, que ya no puede responder al llamado de tu amor. Necesito urgentemente ir al doctor, porque sin tus lindos ojos no puedo mirar, sin esa linda boca a quién voy a besar. Si tú me niegas tu corazón, jamás podré volver a amar, nunca jamás. 7 días llevo ya sin ti y mis sábanas no dejan de sentir, porque tu perfume aún está aquí y mis lágrimas mojan la almohada donde te amaba y también besaba. Amor, no me abandones ni me dejes solo aquí. Día a día, y yo sigo ahogándome en el alcohol. Sé que tengo que cambiar para recobrar tu amor. Necesito urgentemente ir al doctor, porque sin tus lindos ojos no puedo mirar, sin esa linda boca a quién voy a besar. Si tú me niegas tu corazón, jamás podré volver a amar, nunca jamás. 7 días llevo ya sin ti y mis sábanas no dejan de sentir, porque tu perfume aún está aquí y mis lágrimas mojan la almohada donde te amaba y también besaba. Amor, no me abandones ni me dejes solo aquí. Solo aquí. Solo aquí. Solo aquí. Quedaron 7 días, Rodrigo, maravilloso. ¿Te gustó? ¿La locación fue acá en la academia? La locación fue acá en la Academia Integral del Arte, sí. ¡Qué lindo! Sí. Y trabajamos en una de las salas y quedó pero espectacular. ¡Qué lindo se ve el espacio! Muy bonito. Sí, se pueden hacer videoclips acá en la, en la ciudad, en la región, en tu academia, en todas partes. De todas maneras, tú, que hoy día hay más facilidad, fíjate. Nosotros de hecho grabamos este video con un celular. No te puedo creer. Está grabado con un celular. ¡Wow! Con gimbal, así que es cosa de usar un poquito la imaginación. La creatividad. Exacto. Y además, y que es parte del artista la creatividad. Exacto. Ahora hay muchas plataformas donde también se pueden promocionar y pueden utilizarlas los artistas acá. Exactamente. Oye, te voy a contar una infidencia. Dentro de esta grabación yo incluso me hice hasta una selfie. No te puedo creer. Selfies mientras estaba grabando. Tú ahí, propio, tal, en primera persona. En primera persona me hice la... No te puedo creer, maravilloso, Rodrigo. Genial, con Alejandro Camus, que por supuesto está... También, siempre presente, Alejandro, siempre la Monse, siempre apoyando. Siempre presente. Rodrigo, ¿se puede hacer música en la región y en la ciudad? ¿Qué opinas sí, tú? Sí, de todas maneras. Aquí yo me he encontrado, últimamente me he dedicado a investigar un poco cómo está el medio artístico regional. Y hay muchos artistas. Hay varios. Hay muchos en todos los ámbitos, rancheras, tropical, baladas. Y los urbanos también, urbanos, muy de moda. Lo urbano. Y fíjate que la calidad del trabajo es muy buena, es muy bueno. Así que en base a eso estamos produciendo algunas cositas que tengo un par de sorpresas para más adelante. Qué maravilloso, Rodrigo. Fíjate que me siento muy contento de ver cómo los artistas locales hacen cosas tan buenas. Y muy necesario, además. A tan buen nivel, sí, fíjate. Sí. Y se nota que hay inversión, que hay tiempo, que hay dedicación, que hay trabajo. Entonces, ojalá que los medios de comunicación se pudieran abrir un poquito más ese espacio y darle tribuna a estos artistas. Sería hay que apoyarse. Como Brilla Glam. Brilla Glam siempre presente con los artistas. Exactamente. Así que te agradezco que hayas venido aquí a Brilla Glam, este espacio. Tu momento de brillar nos va a dejar con un videoclip, ¿sí? Exacto, ahora. Exacto. Vamos a despedirnos con una bella canción, como dije, de Mauricio Pérez.
Él escribió este tema que se llama El que en tú esperas. Está el video ya colgado en la red y con actores de la región. Maravilloso, la región de O'Higgins siempre presente. Sí, siempre hay que ocupar lo nuestro. Potenciar lo nuestro, justamente. Así que disfrútenlo, véanlo y desearte lo mejor a ti, Caro. Muchas gracias, Rodri. Mucho más. Es la idea, muchas gracias. Hacemos un brindis final. Cerremos pues con el que en tu espera acá en Brilla Glam, donde estuvo un momento de brillar. Gracias a ti, Rodrigo. Salud. Debo olvidar que no me soportas, que te deje de amar, que antes de mí había otro amor y que aún lo esperas. Que no me comporto, que soy muy loco quizás, que no te merezco y que te deje de llamar, que antes de mí había otro amor y que aún lo esperas. Él ya no volverá, el quien tú esperas. Él se aburrió de ti, igual que tú de mí. Él tiene ya otro amor, el quien tú esperas. Que te debo olvidar, que no me soportas, que te deje de amar, que antes de mí había otro amor y que aún lo esperas. Él ya no volverá, el quien tú esperas. Él se aburrió de ti, igual que tú de mí. Él tiene ya otro amor, el quien tú esperas. Él se aburrió de ti, igual que tú de mí. Desde la Academia Integral de las Artes presentamos Brilla Glam. Pasó la moto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Qué bueno tu videoclip, Rodri. Un aplauso gigante. Me encanta. Gracias. Y que se ve bonita la ciudad. Lindo, se ve todo distinta. Lindo, maravillosa. ¿Qué no es ciudad? ¿Qué? No, vamos a dentro de la academia. Ah, no, vamos a estar dentro de la academia. Está dentro de la academia. Ya, 7 días ya. Ya, 7 días está dentro de la academia.